Juani. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. Sí, perfecto, doctor. Bien. Sí, cuarto piso. Hola, Luciano, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda, Luciano? ¿Bien? Todo muy bien, todo muy bien. Por suerte, arrancando la Bueno. semana. Me alegro mucho entonces. Bárbaro, un abrazo. Un abrazo, nos vemos. Chau, chau. Bueno, veo que se escucha bien el audio. Cualquier cosita, me levantan la mano, activan el micrófono, me hablan por chat y si veo que el chat pasa desapercibido por alguna cuestión técnica o desatención mía, me insisten, me levantan la mano o me interrumpan, ¿eh? Esta es la primera clase que tienen después del parcial, ¿verdad? Sí. Bueno, yo no sé si habrá alguno de los compañeros que tiene que recuperar el parcial. Todavía no tenemos precisiones de cómo va a ser el examen. Lo cierto es que no va a variar mucho. Si hay algún alumno que tenga que recuperar, no creo que difiera mucho de lo que es la modalidad que se utilizó para el parcial. Estuvimos viendo los exámenes, vimos que los temas que fueron objeto de análisis fueron dados en clases, no hubo nada sorpresivo, nada novedoso que dificulte a la hora de complicar la evaluación, ¿no? El recuperatorio no va a ser muy distinto a ello. Con lo cual, vayan por lo que ya saben, los exámenes no son muy complicados, se toma de acuerdo a cómo se da en clase, para una mayor visualización, tengan en cuenta, porque es muy importante, las palabras que utiliza el legislador para construir los tipos penales, tengan en cuenta también que se toma cuando es examen teórico, tipo objetivo, tipo subjetivo, momentos consumativos y ya está. Y alguna relación de una figura con otra, pero no va más allá de eso. De modo que si tenemos complicaciones a la hora de dar muy escuetamente un concepto de una definición de una determinada acción típica, por ejemplo, o de un bien jurídico protegido, vamos a tener dificultad porque vamos a tener que empezar a explicar y si no tenemos claros los conceptos, por ahí tropezamos cuando arrancamos a explicar la idea. Hoy, hecha esta introducción, para los que tienen que recuperar, mucha suerte, revisen los temas que se dieron en clases, analicen el tipo penal de acuerdo a los aspectos objetivos, subjetivos, momentos consumativos, y no va a salir de ahí. No vamos a tomar más allá de lo que se da en clase en cuanto a la estructura de los tipos penales. Bien, hoy vamos a arrancar con la segunda parte. Esta segunda parte, al menos los temas que vamos a comenzar a hablar hoy, están ubicados sistemáticamente en el título 9 del Código Penal, Delitos contra la Seguridad de la Nación, para que ustedes empiecen a previsualizar qué es lo que van a tener que saber. Capítulo 1. Traición, delito de traición. Hoy vamos a tratar de analizar todo lo que tenga que ver con el tipo penal básico, es decir, la traición simple, que está regulada en el artículo 214 del Código Penal, el tipo penal agravado, ya sea
por la finalidad del sujeto, ya sea por la participación del sujeto, si es determinador o instigador, o por la cualidad del sujeto, que eso está regulado en el artículo 215 del Código Penal. De modo que ya tenemos el tipo penal básico, artículo 214, la figura agravada de la traición simple, artículo 215, para ya después avanzar en el artículo número 216, que el legislador regula lo que se denomina la conspiración para cometer el delito de traición. Es un anticipo de punibilidad a la traición. Es un acto preparatorio que, si no estuviese legislado autónomamente, no tendría, digamos, asignada una pena estos actos preparatorios. El delito de conspiración deben analizarlo dinámicamente con el artículo 217, en donde el legislador prevé lo que se denomina una exención de pena por delación, es decir, al delator se lo va a eximir de pena, ya lo vamos a explicar, de modo que si un sujeto que está conspirando decide delatar actos de conspiración y se dan determinadas exigencias, va a quedar exento de pena. Entonces, el artículo número 216 hay que conjugarlo dinámicamente con el artículo número 217. Y ya después, para finalizar este capítulo, artículo número 218, que es un poco extenso, puede que sea media confusa la redacción, pero lo vamos a tratar de analizar y conjugarlo con las demás figuras para que ustedes puedan previsualizar qué es lo que legisló el legislador. Y además de ello, ¿cómo hay que interpretar este artículo? Bien. Entonces, lo que vamos a ver hoy es el capítulo 1 del título 9. Punto número 1. Código en mano. Es importante. ¿Por qué? Porque ustedes ya son curiosos, ya saben analizar el Código Penal, saben a dónde hay que ir, saben que las acciones típicas no la pueden cambiar, ni siquiera a la hora de volcarlo en la literalidad del texto. Cuando ustedes escriben o redactan un parcial, si el legislador habla de tomar, no pueden poner poseer, es tomar. ¿Ahí se escucha bien? Sí, profe, se escucha bien. Veo en el chat que no se escucha. Bueno, entonces, punto número 1, Código Penal. Punto número 2, Constitución Nacional. ¿Por qué? Si no la tienen a mano, no importa, yo voy a referir a algunos artículos de la Constitución Nacional, porque necesariamente, para entender alguna de estas hipótesis delictivas que vamos a explicar hoy, tenemos que tener en mano la Constitución Nacional. Porque muchas veces el legislador, ante infracciones constitucionalmente impuestas por el poder constituyente, el legislador peca por exceso o por defecto y va más allá o va a menos de lo que el constituyente ha impuesto en la Carta Orgánica. De modo que si eso es así y hay inconsistencias en lo que dijo el poder constituyente y lo que dice el legislador, habrá que ver cómo analizamos esas normas. Y la solución nos la da la Constitución Nacional. Entonces, es importante en estos temas que de aquí en adelante vamos a hablar, que ustedes tengan presente qué es lo que dijo el Poder Constituyente. ¿Está claro? Bien. ¿En qué consiste el delito de traición a la patria? ¿Por qué lo ubicamos sistemáticamente? ¿O por qué les dije que está ubicado en el título 9? Porque es importante que ustedes previsualicen cuál es el delito o qué se intenta proteger. Cómo el legislador ha literalmente expresado qué tipo de delito es o qué afecta o contra qué va esta hipótesis delictiva. No va nada más ni nada menos contra la seguridad de la nación. Este es un dato importante. ¿Por qué? Porque es el bien jurídico protegido.
Lo que se intenta proteger con estas infracciones descritas en todos los enunciados que yo enumeré, del 214 al 218, es la seguridad de la nación. Nación entendida como sujeto de derecho internacional, como miembro de la comunidad de naciones. Bustos Ramírez habla de que el bien jurídico protegido es la incolumnidad del aparato del control estatal. Es decir, ustedes saben que el Estado, como sujeto de derecho internacional, se adjetiva a partir de su poder excluyente, autónomo, independiente. De modo que el Estado, reconocido de esa manera, no reconoce un poder superior. Por eso que es excluyente, es autónomo y es independiente. Y va a repeler cualquier injerencia que alguna potencia o alguna otra potencia del planeta intente sobre nuestra nación. De modo que ciertos comportamientos pueden afectar esa seguridad externa. Todo conflicto interno que tenga el Estado con sus ciudadanos será cualquier otra cosa, pero menos podemos ubicarlo, siquiera mínimamente, en infracciones que estén tipificadas dentro de este título y dentro de este capítulo, precisamente. De modo que el bien jurídico protegido es la seguridad externa de la nación. Nación entendido como miembro de la comunidad de naciones, como sujeto de derecho internacional. La incolumnidad del aparato del control estatal. ¿Por qué? Porque el Estado, dijimos que es autónomo, independiente, con poder excluyente, y el Estado se relaciona a través de una dualidad. Tiene relaciones internas con sus ciudadanos, hay una carta orgánica que regula ciertos estándares representativos, republicanos, federal, ciertos poderes públicos que el Estado cuenta a partir de los cuales administran los poderes. No nos estamos refiriendo a la relación que tenga el Estado con sus ciudadanos, la relación interna. Estamos haciendo referencia a una relación externa, la relación del Estado con las restantes potencias del planeta. Esta diferencia es muy importante porque va a distinguir este capítulo o este título 9 de lo que se va a intentar proteger en el título 10, que es la seguridad interna del Estado. Cuando hablamos de traición, hablamos de la seguridad externa. Cuando hablamos de, por ejemplo, delitos de rebelión, sedición, hablamos de seguridad interna. Por eso que, insisto, peco por exceso, porque si es un tema que se puede llegar a analizar en el examen, es un tema que se pregunta, ¿sí? ¿Qué es lo que se intenta proteger? ¿Cómo hay que interpretar al Estado o a la nación? Entonces, es muy importante que ustedes tomen como dato esto que acabo de decir. El delito de traición no es un delito nuevo. Ya regían las 12 tablas, se caracterizaba por se consideraba traidor a todo aquel que profesaba una idea política distinta o aquel que se ponía como foco para perseguirlo, se lo denominaba traidor. Bueno, no es una figura nueva. Nosotros tenemos que tener presente que el concepto de traidor proviene del latín traditio, traditor, que quiere decir infiel, quebrantamiento de la fe, infidelidad. Decimos que es una infracción constitucionalmente impuesta y necesariamente tenemos que tener en mano la Constitución Nacional, precisamente el artículo 119, porque allí el legislador, en verdad el constituyente, ha necesariamente legislado el delito de traición. El legislador toma como antecedente normativo o inmediato la Constitución norteamericana, con la salvedad que la Constitución norteamericana hace referencia a conflictos internos. Yo dije que cuando hablamos de traición
tenemos que hablar de conflictos externos, seguridad externa. Sin perjuicio de esta salvedad, el legislador toma el concepto de traición de la Constitución norteamericana. Y fíjense, si alguien tiene la Constitución nacional, ¿por qué digo que es una infracción constitucionalmente impuesta? Si alguien tiene la Constitución nacional y lo quiere leer, si no, voy yo por lo mío. ¿Alguien lo quiere leer? Lo leo, no hay problema. Bien. Artículo 119, la traición contra la nación consistirá únicamente en tomar las armas contra ella o unirse a sus enemigos prestándoles ayudas, ayuda y socorro. Ahí está. Bien. ¿Alguien que quiera leer el artículo 214? Yo lo leo. Bien. Será reprimido con reclusión o prisión de 10 a 25 años o reclusión o prisión perpetua en uno u otro caso, inhabilitación absoluta perpetua, siempre que el hecho no se halle comprendido en otra disposición de este código. Todo argentino o toda persona que deba obediencia a la nación por razón de su empleo o función pública, que tomare las armas contra ésta, se uniere a sus enemigos o le prestare cualquier ayuda o socorro. Bien. Tenemos dos normas. Decimos que es una infracción constitucionalmente impuesta. El constituyente toma el antecedente de la Constitución norteamericana y arranca el artículo diciendo que la traición consistirá únicamente. Importantísimo. Esa palabra, únicamente, es importante. ¿Por qué? Porque el constituyente, mediante esa palabra, que la toma del texto norteamericano, genera constitucionalmente un cerco normativo a partir del cual el legislador no va a poder legislar más allá de lo que ha dicho el constituyente. Y fíjense qué tan importante es este dato que yo les propongo que ustedes tomen nota, porque después el legislador indica expresamente cuáles son las acciones típicas, y su compañero lo acaba de leer. Las acciones típicas que expresamente el texto constitucional expresa, dice: tomar las armas contra la nación, coma, o unirse al enemigo prestando ayuda y socorro. Serían dos las acciones típicas que indica el constituyente en el texto constitucional. Ahora, la compañera leyó el artículo 214 y el legislador expresa que las acciones típicas sería tomar las armas contra la nación, unirse al enemigo o prestar ayuda o socorro. Parecería ser que si uno se ciñe a la estricta literalidad del legislador, ha previsto tres acciones típicas: tomar las armas contra la nación, unirse al enemigo y, por otro lado, prestar ayuda o socorro. Es decir, el constituyente no le alcanza la unión al enemigo per se. Debe ser unión más algo más, unión más colaboración, ayuda o socorro. El legislador se ve que, si uno toma la estricta literalidad del texto, parecería que alcanza solo, con entidad típica, la unión del enemigo, o la ayuda y socorro sin unión. Y esto no es así. Ante distorsiones o dicotomías entre textos, por imperativo del artículo 31 de la Constitución Nacional, va a predominar el texto constituyente. De modo que la interpretación o la explicación que nosotros vamos a hacer del delito de traición es tomando expresamente el texto constitucional y conjugarlo dinámicamente con las previsiones legislativas del artículo 214. Paso en limpio. El legislador ha pecado por exceso. No se ha hecho cargo del cerco constitucional que el poder constituyente incorporó
en el artículo 119. De modo que cuando nosotros preguntamos cuáles son las acciones típicas del delito de traición, debemos tener expresamente claro que el constituyente previó una cosa y el legislador previó otra. Para el constituyente, las acciones típicas son tomar las armas contra la nación o unirse al enemigo prestando ayuda y socorro. Únicamente. Mientras que para el legislador parecería que serían tres: tomar las armas contra la nación, unirse al enemigo y prestar ayuda y socorro. Esto es importante que ustedes lo tomen como dato a tener en cuenta. Porque si erramos a partir de este dato, vamos a tener confusiones explicativas a la hora de determinar cuándo estamos frente a comportamientos típicos de traición. Por eso que decimos que es una infracción constitucionalmente impuesta y tenemos que atenernos, en caso de distorsiones o dicotomías, al texto constitucional, por expresa disposición del artículo 31 de la Carta Orgánica. Entonces, no vamos a omitir lo que dijo el legislador en el artículo 214, pero vamos a interpretarlo en función dinámica con el artículo 119. Ahora bien, para que haya traición y para que existan otras hipótesis delictivas que yo les enumeré, 215, 216 y demás, necesariamente debe verificarse lo que denominamos un presupuesto objetivo. Si no existe este presupuesto objetivo, será cualquier otra cosa menos traición, o conspiración para la traición, o conspiración contra... Será cualquier otra cosa menos traición. Y ese supuesto de hecho al que yo estoy haciendo referencia es que necesariamente, para que se dé el delito de traición, nuestro país debe estar en guerra con una potencia extranjera. Si no existe un conflicto armado con una potencia extranjera, no podemos ni siquiera comenzar a hablar de traición. Por eso que este presupuesto de hecho es fundamental que lo tengan presente a la hora de arrancar a hablar de traición. Nunca puede haber un traidor si no hay un conflicto de guerra con una potencia extranjera. Es un supuesto de hecho que necesariamente debe verificarse. Ahora bien, yo no les voy a complicar la vida con cuáles son las interpretaciones, o cómo está previsto, o cómo lo legisla el derecho internacional, en qué consiste el tiempo de guerra, el estado de guerra, a partir de cuándo uno puede empezar a verificar que existe una guerra concreta. Lo cierto es que hay mucha tinta sobre estos temas. Sí quiero trasladarle, y ustedes deben conocer estos puntos mínimos y máximos, que puede que existe una guerra que tenga inicio a través de vías de hecho o a través de una vía formal. La vía de hecho puede ser, por ejemplo, inicio de hostilidades, cuando hay movimiento de tropa, cuando hay invasión de terreno. O puede haber, sin inicio de hecho, inicio formal, una declaración formal de guerra, aun cuando no haya inicio de hostilidades. Y puede concluir este estado, este tiempo de guerra, a través de una conclusión formal, por ejemplo, la celebración de un tratado de paz, o por ejemplo a través de una vía de hecho, la rendición del enemigo. No importa, y yo no voy a entrar en tecnicismo si es tiempo de guerra, estado de guerra, si necesariamente tenemos que tener un decreto de movilización de tropas. Lo que yo quiero, tampoco voy a adentrarme a qué es lo que prevé el derecho internacional, lo que yo quiero que ustedes sepan es que, independientemente de estos tecnicismos, el delito de traición debe necesariamente ocurrir
en la medida que nuestro país esté en guerra con otra potencia extranjera. Si no tenemos ese presupuesto, será cualquier otra cosa menos traición. Y la guerra puede que se haya originado a través de la vía formal, por una declaración de guerra, por más que no se haya entrado en combate, o a través de una vía de hecho, sin declaración de guerra, inicio de hostilidades. ¿Y cuándo termina esa guerra? Muy simple, cuando se firma un tratado de paz, a través de la vía formal, o por ejemplo, como les comenté, por una vía de hecho, cuando el enemigo se rinde, o cuando las fuerzas del Estado argentino se rinden. Eso sí, es necesario que ustedes lo tengan presente. Es el punto mínimo y el punto máximo. Independientemente que si se inició de manera formal o de hecho. Independientemente que concluyó de manera formal o de hecho. Pero lo que sí es cierto es que todo lo que vamos a decir de acciones típicas y demás deben ocurrir en la medida que existe un conflicto armado. ¿Esto está claro? Bien. Vamos ahora a analizar las acciones típicas en función de el texto constitucional. ¿Qué quiere decir tomar las armas contra la nación? El legislador habla de tomar las armas contra la nación. Es tomar las armas contra la nación. No es ni agarrar las armas, tomar las armas. Hemos tenido problemas a la hora de analizar algunos exámenes. Cuando el legislador habla de apropiarse, es apropiar, no es apoderar. Si el legislador habla de apoderarse, no es apropiar. Porque es distinto el verbo, es distinta la acción. Entonces, aquí, primer acción típica, la extraemos del texto constitucional. Tomar las armas contra la nación. ¿Qué quiere decir esto? Es toda acción de tipo bélico, ofensivo, defensivo, en el frente, en la retaguardia, que el sujeto lleve adelante en calidad de combatiente. ¿Quiere decir que el sujeto traidor necesariamente tenga que entrar en combate? No. ¿Quiere decir que el sujeto tenga que portar armas? No. ¿Que el sujeto haga uso efectivo de las armas? No. Alcanza con el simple alistamiento. ¿Qué quiere decir? Alcanza con la simple conducta de alistarse a las filas enemigas, de formar parte de las filas enemigas. No es necesario que se vista de verde, no pongan esto en el examen, pero lo que quiero graficar es, no es necesario que haga uso de armas, alcanza con el simple alistamiento. Lo que sí no alcanza es con la mera expresión de que quiere apoyar a las fuerzas enemigas. No, necesariamente debe llevar adelante un comportamiento material, alistarse a las filas enemigas. Quedarse a merced de las órdenes del ejército combatiente. Es un concepto amplio, pero lo cierto es que necesariamente alcanza con ese alistamiento. Acciones de tipo bélico, ofensivas, defensivas, en el frente, en la retaguardia, pero no pueden dejar de decir que deben ser acciones de tipo bélico, como combatiente. La otra acción típica, y aquí es donde más atención deben prestar. La segunda acción típica es unirse al enemigo prestando ayuda y socorro. No alcanza solo con la unión que el legislador refiere
en el texto punitivo. Esa unión debe ser lo que le antecede a la ayuda y al socorro. Una ayuda y socorro sin unión no tiene relevancia, no tiene entidad típica, por expresa disposición constitucional. Necesariamente los actos de colaboración expresados bajo la alocución del legislador en términos de ayuda y socorro debe estar precedida por la unión del sujeto. La unión, la ayuda y socorro debe ser conceptos que ustedes lo deben entender y conjugar dinámicamente. De modo que, si llegado el momento, una asistencia sanitaria a un caído en guerra que está herido podría ser en algún punto un acto que beneficie o que ponga en mejor situación al ejército enemigo, si no está precedido por la unión del sujeto que le brinda asistencia médica, no será un acto con relevancia típica. De modo que la ayuda y socorro debe estar precedida por la unión. De modo que podemos excluir en este análisis, por ejemplo, las asistencias sanitarias por razones humanitarias que hace la Cruz Roja, por ejemplo, que está amparado por el derecho internacional humanitario. También, por ejemplo, la ayuda que puede prestar un médico ocasionalmente a un caído en guerra que esté accidentado. Ahora, si ese médico, por ejemplo, argentino, se une al ejército enemigo y forma parte del cuerpo de sanidad del ejército enemigo, bueno, ahí ya hay una unión que lo vincula al ejército y como consecuencia de ello lleva adelante las asistencias. ¿Doctor? Sí. ¿Qué pasa en el caso de que sea un soldado el que asiste a un enemigo? ¿En ese caso no tiene una reglamentación especial que no lo exima? ¿Un soldado argentino? Claro, un soldado argentino que en medio del combate, no sé, se encuentra a un soldado contrario tirado, le da lástima, no sé, lo asiste. Bien, ahí vamos. Adelantamos un poquito el relato. Lo cierto es que esa ayuda que puede llegar al momento a ser un soldado argentino a un soldado que está herido de la potencia extranjera enemiga, si no está precedido por esta ultraintención de unirse al enemigo, por más que uno extraiga de que salvar o recuperar o sanar a un soldado enemigo podría en algún punto ubicar en mejores condiciones al ejército enemigo, no se entendería dentro del concepto este de unión. ¿Está claro? La unión implica, digamos, una subjetividad diferente. Es unirse para enrolarse en las filas enemigas y prestar colaboración o ayuda. ¿Sí? No, claro. Yo me refería por la calidad del sujeto, que es un soldado y justamente su trabajo consiste en aniquilar al otro ejército, digamos. O sería igual que cualquier persona en ese caso, entonces. Sería igual que cualquier persona. Ahora, si llegado el momento, el sujeto militar es quien se une típicamente al ejército enemigo, es una circunstancia agravante del artículo 215. Ah, claro. Pero lo que quiero que quede claro es que la unión marca, digamos, una ultraintención del sujeto. No alcanza solo con la ayuda y socorro, sino que el sujeto lo que quiere es alistarse a las filas enemigas, prestar colaboración, de manera de ubicar al ejército enemigo en una situación de guerra favorable, ya sea para defender o para atacar. Por ejemplo, yo me uno al ejército ruso, que está en guerra con Argentina, por ejemplo, y como soy experto en revelar claves cifradas, revelo claves cifradas. Me uno al enemigo y revelo claves cifradas. O, por ejemplo, facilito planes de guerra de mi país. Tengo una posición preponderante en mi país y facilito planes de guerra. O, por ejemplo, proveo armas.
allano el camino, exhibo planes de combate, ¿sí? Son ayudas que yo presto al ejército enemigo, pero ha llegado el momento una subjetividad. Esto es importante que ustedes lo tengan presente. En el caso de la venta de armas. Y fíjense para que ustedes tomen nota de cómo juega el aspecto subjetivo en estas hipótesis delictivas. Quien se dedica a vender armas, no hay ninguna duda que si vende armas al ejército enemigo, está favoreciendo la posición de guerra, porque el ejército enemigo se provee de armas. Ahora, muy bien, el que vende armas, lógicamente, la vende con ánimo de lucro. Con lo cual, muchos autores dicen, lo que el sujeto quiere no es unirse al enemigo para prestar ayuda o socorro, lo que quiere es vender armas, y tiene un ánimo de lucro. Entonces, muchos autores lo que hablan es, bueno, ante estas hipótesis, la hipótesis delictiva sería comprensible del dolo eventual. Si el sujeto no solamente que vende armas, tiene el ánimo de lucro, pero conoce la situación, digamos, de estado de guerra de nuestro país con el país al que le vende armas, bueno, podría encuadrar dentro de la hipótesis de traición a la luz del dolo eventual. Otros entienden que la figura solamente admite dolo directo, con lo cual, esta hipótesis delictiva debería en algún punto rechazarse, al menos que de la casuística se extraiga de que el sujeto quiso unirse al enemigo y esa provisión de armas no era otra cosa que con la finalidad de mejorar la posición de guerra, sabiendo de que estaba en guerra con nuestro país y por lo tanto proporcionaba armas. Entonces es muy importante que ustedes analicen desde la dogmática estos dos comportamientos: unión más ayuda y socorro. La ayuda y socorro sin unión no alcanzaría, de modo que el sujeto tiene una ultraintención aquí: unirse y prestar ayuda y socorro. ¿Quiénes son los sujetos? Sujeto activo. El legislador indica que autor de este delito o traidor puede ser todo argentino, nativo, naturalizado o por opción, sea que haya nacido en el país, que haya nacido en el extranjero, en algún sitio, hijo de argentinos, en sitios sometidos a la jurisdicción argentina, que se hayan naturalizado de acuerdo a la ley 346, o por opción, cuando alguno de los padres es argentino. O aquellos que, por el empleo o función pública, deban obediencia a la nación. Es decir, por ejemplo, un militar extranjero que está cumpliendo funciones oficiales para nuestro país. O un funcionario público. El artículo 218 extiende la posibilidad de quiénes pueden ser sujetos activos. Lo que pasa es que refiere a extranjeros residentes, también pueden ser sujetos activos, pero la pena que les va a caber es una pena disminuida, que es la que prevé el artículo 218. Y también pueden ser traidores los nacionales de los países en conflicto o los funcionarios diplomáticos. Pero en estos casos se les aplicará el derecho internacional o el derecho de gente. De modo que lo que vamos a ver en el artículo 218, yo después lo voy a reiterar, que está sistemáticamente de una manera ubicada, si se quiere, confusa, quiere decir que también pueden ser autores del delito de traición los extranjeros residentes, los nacionales de los países en conflicto y los funcionarios diplomáticos. Lo único que varía es la pena.
pero sujetos activos pueden ser, incluso del delito de traición simple. La calidad de argentino es al momento en que se lleva adelante el comportamiento típico. Al momento de tomar las armas, la cualidad de argentino la debe detentar al momento de llevar adelante el comportamiento típico. Se consuma, el delito se consuma al momento de tomar las armas o unirse al enemigo prestando ayuda y socorro, independientemente que se cometa cualquier propósito que tenga el sujeto o la finalidad que ya después vamos a ver que agrava el delito. La mayoría de los autores admite la tentativa. Y es un delito doloso. Algunos extienden al dolo eventual, otros autores consideran que encuadra más dentro de lo que es el dolo directo, que incluye no solamente querer tomar las armas contra la nación, querer unirse al enemigo y prestar ayuda y socorro, sino también el conocimiento de que nuestro Estado está en guerra con el país. Esto es importante. ¿Hasta aquí alguna duda? Bien. Dato a tener en cuenta entonces. Lo que se intenta proteger es la seguridad externa del Estado, la nación como sujeto de derecho internacional, como miembro de la comunidad de naciones, con su poder excluyente, autonomía e independencia. No va a haber traición si Argentina no está en guerra con otra potencia extranjera. A partir de ahí podrá haber un traidor. Y para que haya un traidor, la acción típica que tiene que haber llevado a cabo es la de tomar las armas contra la nación o unirse al enemigo prestando ayuda y socorro. Es un delito doloso. Algunos entienden que puede ser comprensible del dolo eventual. Y los momentos consumativos, el hecho se consuma cuando se toma las armas o se une al enemigo prestando ayuda y socorro. Vamos a las circunstancias que agravan el tipo penal básico. Tengan en cuenta que es un delito, fíjense, subsidiario. Dice, fíjense que el legislador arranca, digamos, la estructura típica, coma, siempre que el hecho no se haya comprendido en otra disposición de este código. Es un delito subsidiario. Vamos al artículo 215. El delito de traición, que vimos antes, con lo cual reitero todo lo dicho, debe existir un conflicto armado entre nuestro país con una potencia extranjera. Pero fíjese cuáles son las circunstancias que agravan el delito básico. Por la finalidad que tenga el autor, por la finalidad que tenga el traidor, es decir, cuando tenga como propósito someter total o parcialmente la nación al dominio extranjero. Es decir, someter total o parcialmente la nación al dominio extranjero es pérdida de independencia, pérdida de autonomía en las decisiones trascendentales de un país. Es decir, extinguir la nación como sujeto de derecho internacional, con su poder excluyente, como ente autónomo, soberano, hacer desaparecer al Estado. De modo que, si el sujeto tiene como propósito traicionar a la patria con la finalidad de someter total o parcialmente la nación al dominio extranjero, la pena es la que prevé el artículo número 215. Se agrava por la finalidad. La otra finalidad que prevé ese mismo inciso es menoscabar
su independencia o integridad. Es decir, menoscabar, por ejemplo, el territorio de nuestro país, anexar parte del territorio a la potencia extranjera. Que la potencia extranjera tenga injerencia en las decisiones económicas de nuestro país, por ejemplo. Con este último ejemplo, se afectaría directamente la independencia del Estado argentino. Anexando parte del territorio a una potencia extranjera, se estaría afectando la integridad del país. Sí, Mónica, no hay problema. Ese es el primer inciso. Entonces, el tipo penal básico se agrava por la finalidad del sujeto: someter total o parcialmente la nación al dominio extranjero, o, ¿qué quiere decir eso? Pérdida de autonomía, pérdida de poder soberano, o menoscabar la independencia o integridad. Pérdida de territorio, pérdida de independencia en las decisiones trascendentales que incumben al país. La segunda agravante está dada por la participación del sujeto. Y esto es importante que ustedes reparen. No es muy difícil, pero sí la construcción del agravante puede presentar confusiones. ¿Por qué? Porque fíjese que el legislador introduce como agravante aquel que indujere o decidiere a una potencia extranjera hacer la guerra. ¿Qué quiere decir esto? Inducir es una acción de tipo psicológica, que el autor hace respecto a una autoridad de otro estado para que haga la guerra contra nuestro país. Decidir es determinar a que la autoridad de otro estado inicie una guerra contra nuestro país. Explicamos los conceptos y después vemos las confusiones. Decimos que entonces inducir es una acción de tipo psicológica. Inducir es crear en el otro la idea de que nos haga la guerra o de que inicie un conflicto armado contra nuestro país. La potencia extranjera no tenía en sus planes entrar en conflicto armado con nuestro país. Sin embargo, a partir de esta acción psicológica del sujeto, lo que se hace es crearle al otro la idea de iniciar la guerra. En el caso de la decisión o la determinación, el otro estado estaba en dudas si iniciar o no la guerra. Y el sujeto lo que hace es determinar a que la autoridad defina hacernos la guerra. El doctor Daza hace esta diferencia en cuanto a lo que es inducción y decisión. Pero lo cierto es que el problema, la confusión, no es esta. Ya descrito y explicado los conceptos de qué quiere decir inducir y determinar, el problema que se nos presenta a partir, digamos, de la explicación de la dogmática es cómo podemos explicar que una circunstancia agravante puede invertir el orden lógico del tipo penal básico. Si decimos que para que haya traición necesariamente debe existir un conflicto armado, un conflicto bélico con una potencia extranjera, ¿cómo el legislador agrava el tipo penal básico diciendo que esto se va a agravar si un sujeto induce a otro a que se haga la guerra? O que determine al otro a que se haga la guerra. Entonces, muchos autores lo que dicen es, aquí se está invirtiendo el orden lógico de las cosas. ¿Acaso esto no era un agravante de la figura básica? Entonces, empezamos a sentir un poco de ruido a la hora de analizar esta circunstancia agravante. Muchos autores lo que dicen es, no, momento, acá lo que el legislador ha querido decir, y es como una hipótesis, es que el delito se va a agravar si el sujeto que instiga o decide a otro a que haga la guerra
Después, ¿toma las armas contra la nación o se une al enemigo prestando ayuda y socorro? Otra postura, D'Alessio, sobre el punto, explica que lo que aquí ocurre es que se amplía el conflicto armado. Hay una traición básica, es decir, por ejemplo, Argentina está en conflicto armado con Rusia. Hay un traidor, porque ese traidor tomó las armas y se alistó al ejército ruso, o porque se unió al ejército ruso y está prestando ayuda y socorro, pero además ese traidor busca otro enemigo, por ejemplo, Estados Unidos, y dice, lo induce al presidente norteamericano para que se una al conflicto armado en contra de nuestro país. Ahí se le podría dar logicidad a la inducción o a la determinación. Es decir, existe un conflicto armado, existe un traidor que tomó las armas contra la nación o se unió al enemigo prestando ayuda y socorro, pero además induce a la autoridad de otro país a que se sume al conflicto armado o determina a la autoridad de otro país a que se sume al conflicto armado. Son distintas posiciones las que hay, ninguna está mal, tampoco uno indaga mucho sobre estos temas porque desde la dogmática está discutido cuál es la interpretación que se puede hacer, pero lo cierto es que ustedes tienen que previsualizar estas inconsistencias de las que muchos autores extraen para explicar si es una circunstancia agravante, necesariamente ya tiene que existir el conflicto armado. Entonces le dan la interpretación de lo que ocurre aquí, es que el traidor, y existiendo ya un conflicto armado, lo que hace es inducir a la autoridad de otro estado o determinar a la autoridad de otro estado para que se sume al conflicto armado. ¿Esto está claro? Bien. El tercer agravante, el inciso 3 del artículo 215, expresamente el legislador lo agrava por la cualidad del sujeto. Es decir, si pertenece a las Fuerzas Armadas. Remito al artículo 77, en donde ustedes ya conocen cuál es la remisión para determinar qué se considera por personal de Fuerzas Armadas. Que incluso algunos alcanzan, digamos, de acuerdo a la ley, al personal de retiro que aún no esté de baja. A las fuerzas activas, a las de reserva, y al personal de retiro que aún no esté de baja. ¿Alguna duda con el tipo penal básico y el tipo penal agravado? No quiero volver y pecar por exceso en algunas repeticiones, pero sí tengan en cuenta cuáles son las confusiones o los ruidos que pueden surgir a partir de la lectura rápida del agravante descrito en el inciso 2 del artículo 215. No se compliquen con eso. Si toman una postura y la fundamentan, va a estar bien. Vamos al artículo, el agravante se consuma aun cuando no se haya logrado la finalidad propuesta por el sujeto activo. De modo que, si no se logra la finalidad de, por ejemplo, someter total o parcialmente la nación al dominio extranjero, o menoscabar la integridad o la independencia, el agravante se consume igual. Si la tercer potencia, en términos de inducción, no decide la guerra, no importa. Algunos autores sí entran en duda con respecto al tema de la determinación. Necesariamente debe ser una determinación exitosa, es decir, que la tercer potencia, en el caso, digamos, de la interpretación que le haga, debe necesariamente haberse sumado al conflicto armado.
es un delito doloso, la mayoría entiende que es dolo directo, comprensible, digamos, de la finalidad que tiene el autor en el caso, digamos, del inciso 1, del agravante que hemos explicado con anterioridad. ¿Doctor? Sí. En el caso de que, por ejemplo, se recurriera a esa tercera potencia, ¿qué queda? Y, por ejemplo, la persona no llega a entrevistarse con quien tiene que verse para lograrlo, o la potencia le dice que no, ¿qué queda en grado de tentativa? La mayoría de los autores habla de que en caso de determinación debe ser una determinación exitosa, de modo que si la tercer potencia no se suma al conflicto e invade, el delito se consume igual, no se consuma. En el caso de aquellos que consideran, digamos, de que la determinación debe ser exitosa. Otros autores, y que no por ello de menos fuste, sino que al contrario, doctrina calificada, lo que dice es, el agravante se consume igual independientemente de la inducción o determinación exitosa. Ahora, lo cierto es que aquí entra a jugar todo lo que es la cuestión, la casuística, la prueba, que va a ser dificilísimo de demostrar, ¿sí? Pero lo cierto es que, gran parte de la doctrina lo que dice es, no importa si se cumplieron, digamos, o con la finalidad del inciso 1 o con el éxito, digamos, de la inducción o determinación. El hecho de haber inducido o determinado alcanzaría para que se configure el agravante. Otros autores indagan un poquito más y dicen, cuidado, la determinación tiene que ser exitosa. Y si no, lo que decía al principio, eso lo entendí, pero si no llego a, por ejemplo, yo quiero traicionar a la nación, me tengo que ver con alguien para eso, y en el camino, no sé, no llego a hacerlo, o el mensaje que yo mandé no llegó, lo que sea, ¿eso no queda en tentativa? Bueno, si llegado el momento usted se enrola por una de las hipótesis que el agravante no es que está enmarcado dentro de la ampliación del conflicto, sino que el agravante hay una inversión del orden lógico, y lo que dice es, tiene que haber un traidor. Y ese traidor, no solamente que tuvo que haber tomado las armas o unirse al enemigo prestando ayuda y socorro, sino que a su vez debió haber inducido o determinado, la traición ya está consumada. ¿Está claro? Sí, doctor. Digamos, ahora, una inducción, si no tenés que ir a los principios básicos de la inducción, ¿la inducción requiere que sea exitosa o no? Digamos, tenés que haber, digamos, a partir de esa acción psicológica, haber conmovido a la otra autoridad, y llegado el momento la otra autoridad despertar el ánimo e invadir. No. Bien, entonces, ahí admitiría la tentativa. Claro, ya sería una tentativa de por sí. ¿Está claro? Ahí sí, sí. Admitiría la tentativa. Ahora, si vos sos traidor, digamos, dentro de la otra hipótesis, y lo que la doctrina entiende que dice, no, ya, tiene que haber un traidor, y quien instiga o quien determina, tiene que ser ese traidor, no va a ser en grado de tentativa la traición. Va a ser traición agravada por la finalidad, por más que la inducción o la determinación no haya sido exitosa. Perfecto, se entiende. Gracias, doctor. ¿Se aclaró? Sí, sí. Bien, si no después lo revemos si quedan algunas dudas. Vamos con los actos de conspiración. Aquí el legislador prevé un anticipo de punibilidad. ¿Por qué? Porque ya no se va a penar la traición, sino que lo que se va a penar son actos preparatorios de la traición. Es un anticipo de punibilidad. Y fíjense que la acción típica
es tomar parte en una conspiración. Conspirar quiere decir confabular, acordar, converger. Pero lo que adjetiva el comportamiento es que se conspira, que se converge, que se acuerda, que se confabula para cometer el delito de traición. Y esto es importante que ustedes lo tengan bien presente. ¿Por qué? Porque los sujetos que conspiran solamente tienen un objetivo específico, que es traicionar a la patria. Si el objetivo de los conspiradores es otro, este artículo no se aplica. La diferencia que hay con la asociación ilícita, no solamente primero en la cuestión numérica, el artículo 210, por ejemplo, habla de tres o más personas, sino que también la asociación ilícita se caracteriza por la indeterminación de los planes. Es decir, quienes se asocian tienen como finalidad cometer planes indeterminados. Aquí, no solamente que son dos o más, pero tienen una finalidad específica, que es cometer el delito de traición. Esto es muy importante. Porque muchas veces vemos en la práctica, no en estos casos, porque en la casuística, digamos, no se dan muchos casos de traición a la patria, pero muchas veces a la hora de manejar concursos metemos y asociación ilícita. No, cuidado. La asociación ilícita comprende la indeterminación de los planes delictivos, la circunstancia de permanencia de los malhechores, de los criminales. Aquí no, no se habla ni de permanencia, la cuestión numérica difiere, y el plan es uno: conspirar para traicionar. Para que se dé este delito debe necesariamente darse el presupuesto de hecho, el presupuesto objetivo, que es la situación de guerra, que debe necesariamente estar el Estado con una potencia extranjera, si no, este delito no podría cometerse nunca, de modo que el supuesto de hecho al que hemos referido con anterioridad debe necesariamente darse. Y se trata de una conspiración flagrante, es decir, se va a penar como conspiración en la medida que se esté conspirando. ¿Qué quiere decir? Que si pasó a una fase ejecutiva de traición, ya no será conspiración, sino que será traición. Tentada o consumada, pero traición. Eso se extrae de la última parte del artículo 216, cuando el legislador expresamente, después de la coma, habla: si la conspiración fuere descubierta antes de empezar su ejecución. De modo que se va a penar como conspiración en la medida que se esté conspirando. Si comenzó la fase ejecutiva de la traición, ya se va a penar como traición. ¿Tentada o agravada? No se puede conspirar con una sola persona, con lo cual necesariamente en cuanto al aspecto, digamos, de los sujetos activos, deben ser dos o más. No se olviden de eso. Es un delito doloso que admite dolo directo. No solamente que los que conspiran deben querer conspirar, querer acordar, querer confabular, saber que nuestro país está en guerra con otra potencia extranjera, pero además con la finalidad de cometer el delito de traición. El delito se consuma cuando se perfecciona el acuerdo de los confabuladores o conspiradores.
los actos anteriores no serían punibles. Digamos, los actos preparatorios a la conjuración no serían punibles. Y si ya pasó, como dije, a la fase ejecutiva de la traición, se penará como traición, tentada o agravada, tentada o consumada, pero no como conspiración. A renglón seguido, este artículo, digamos, 216, los deben conjugar dinámicamente con el artículo 217, en donde el legislador prevé lo que se denomina la exención de pena por delación, que es lo que se llama el puente de plata, que el Estado, estas políticas obedecen fundamentalmente a técnicas de investigación, en donde el Estado, a través de, en caso de delitos graves, muchas veces le genera a los malhechores un puente de plata para que den información de la comisión de algún delito, tentándolos con reducirle la pena o eximirlo de pena. En este caso concreto, si bien está discutido, digamos, desde el punto de vista criminal, si el Estado debería utilizar estas técnicas para evitar que el delito que se esté cometiendo se siga cometiendo, o para llegado el momento evitar la comisión de un delito, tentar a los malhechores con este tipo de eximentes de responsabilidad o de pena. Lo cierto es que está legislado por la gravedad que conlleva, digamos, que el Estado entre en guerra o continúe la guerra, o llegado el momento la seguridad externa de la nación se verifique, se concrete, con todo lo que eso conlleva: la pérdida de soberanía, pérdida de autonomía, pérdida de poder excluyente. Entonces el legislador lo que hace es decir, bueno, al que esté conspirando, si llegado el momento revela la conspiración, podrá quedar exento de pena. Ahora, ¿qué quiere decir revelar? Revelar es poner en conocimiento algo que se desconoce. Sacar a la luz algo que está oculto. Informar, avisar. ¿El qué? La conspiración. Es decir, actos de conspiración. ¿A quién hay que revelarle los actos de conspiración? El legislador habla de que se debe poner en conocimiento de la autoridad. ¿De qué autoridad? Bueno, es un concepto amplio. La autoridad que está a cargo de la investigación. Puede ser una autoridad judicial, o al Ministerio Público Fiscal, o a la policía. Pero el legislador pone un tiempo límite para que se vuelva operativa esta exención de pena por delación. Que esa revelación debe efectivizarse antes de haberse comenzado el procedimiento. Así expresamente lo enuncia el legislador. ¿Y qué quiere decir esto? Antes de que la autoridad conozca los actos de conspiración, antes de que se haya formado un expediente judicial. Porque de lo contrario, la revelación no tendría ningún tipo de virtualidad. La revelación va a ser, o va a tener la entidad para eximir de pena al delator, en la medida que lo haga, mientras esa conspiración esté oculta. Las autoridades no las conozcan. Esta es la explicación que se le debe dar a la última parte del artículo. Ahora, ¿alcanza con el mero desistimiento del conspirador? No. El precepto requiere que el que esté conspirando abandone la conspiración, pero además que la revele. Es decir, que lo que esté oculto lo ponga en conocimiento de la autoridad que está a cargo de la investigación. ¿Qué puede ser? Como dije, el Poder Judicial, los jueces, a través de un juzgado,
a través del Ministerio Público, de una fiscalía, o simplemente también de la autoridad policial. Pero necesariamente exige que se haya abandonado la conspiración y que a su vez se revele ante la autoridad. El mero desistimiento no exime de pena al conspirador. A lo sumo, se liberará si prescribe la causa. Si la conspiración queda oculta, recuerden que no puede haber desistimiento porque la conspiración se consuma con el acuerdo y que no admite tentativa. De modo que el desistimiento no sería, sería inoperable. ¿Eh? ¿Alguna duda con esto? En el 2.16, entonces la cantidad de sujetos tiene que ser 3, desde el que parte una conspiración de 2 o más. ¿Dos o más? Pero digo, es como en banda, que es el que tomare en 2 o más. O sea, ¿son 3 los mínimos? Pueden ser 2. Pueden ser 2. Porque 2 pueden conspirar. Claro, claro. Pero me hace ruido eso, ¿no? Lo de en banda. Sí. Cómo está redactado el artículo. Sí. Pero el artículo dice el que tomare parte en una conspiración de 2 o más personas. Claro. Y, digamos, para confabular, con 2 alcanza. Bien. Bien. ¿Eh? Perfecto. La asociación ilícita habla de 3 o más. Habla, digamos, por ejemplo, el artículo 210. Que tomare parte 3 o más personas en una asociación o banda. Digamos, en una asociación o banda de 3 o más personas. Acá habla de 2 o más personas. Y no habla de banda. ¿Eh? Con 2 alcanzaría. Vamos al artículo 218. Voy a tratar de ser lo más escueto posible. Quiero explicárselos lo más claro que pueda para que ustedes puedan previsualizar qué es lo que está regulado en el artículo número 218. En el artículo número 218, en el primer párrafo, lo que hay es lo que se denomina es la traición contra una potencia aliada, o la traición contra un aliado, o lo que algunos autores hablan de traición indirecta. Primer párrafo. ¿Qué es lo que ocurre acá? El traidor toma las armas contra la nación o se une al enemigo prestando ayuda y socorro. Todo lo que vimos antes lo repito. Pero lo cierto es que aquí hay un conflicto armado en donde por lo menos hay 3 potencias en conflicto y una aliada argentina. Es decir, pongámoslo en palabras. Existe un conflicto armado entre Brasil, Uruguay y Argentina. Uruguay en ese conflicto armado es aliado nuestro. De modo que el conflicto va a estar dado Brasil por un lado y como potencias aliadas Uruguay y Argentina. ¿Qué hace el traidor? Toma las armas contra la nación o se une al enemigo, Brasil, prestándole ayuda y socorro, contra Uruguay. ¿Qué quiere decir? ¿Qué se está afectando? ¿La seguridad externa de Uruguay? No, la nuestra. Porque el mayor poder ofensivo que nosotros le podemos dar a Brasil, o el mayor poder defensivo que nosotros le podemos dar a Brasil traicionando, ¿sí?, a un aliado, repercute en desmedro de nuestra seguridad exterior, porque no nos olvidemos que Uruguay es aliado nuestro en el conflicto armado. De modo que el primer inciso del artículo número 218 lo que regula es la traición indirecta o la traición contra un aliado. Lo que
va a seguir protegiéndose es la seguridad externa de nuestro país. Porque si nosotros mejoramos la posición, en el caso, en el ejemplo que dimos, de guerra de Brasil, en desmedro de Uruguay, nos estamos perjudicando también nosotros. De modo que el bien jurídico protegido, aún en este caso, no es Uruguay. Va a ser la seguridad externa nuestra. Si se quiere, sí, como sujeto pasivo, podría visualizarse de que no solamente que está nuestro país, sino que también como sujeto pasivo entraría Uruguay, porque es aliado nuestro y la traición va a repercutir también en Uruguay. Pero lo cierto es que lo que se intenta proteger y se sigue intentando proteger es la seguridad externa de nuestro país. ¿Por qué? Porque si Uruguay pierde poder ofensivo o defensivo, repercute en nosotros. ¿Por qué? Porque es aliado nuestro en el conflicto armado. Todo lo demás, los conceptos de tomar armas, es todo lo mismo a lo que venimos diciendo. ¿Esto está claro? ¿Se entiende el primer inciso? Los actos de traición se cometen contra un aliado en un conflicto de guerra, en un conflicto bélico. Uruguay y Argentina tienen un enemigo común. Brasil, en el caso que pusimos. La segunda parte del artículo número 218, fíjese que habla de que se aplicará a sí mismo a los extranjeros residentes en el territorio argentino, salvo lo expresado en los tratados internacionales o por el derecho de gente, acerca de los funcionarios diplomáticos o nacionales de los países en conflictos. En el tercer párrafo, el legislador expresa, en este caso, se aplicará la pena disminuida conforme lo dispuesto en el artículo número 44 del Código Penal. ¿Qué es esto? Recapitulamos lo que dije anteriormente. Como sujetos activos, no solamente que pueden ser argentinos, aquellos que deban obediencia a la nación por su empleo o por función pública, y en este caso se aplicará la pena del artículo número 214, 215, de acuerdo a lo que hemos dicho. ¿Está claro? ¿Qué viene a decirnos la segunda parte del artículo número 218? Que también van a poder ser sujetos activos los extranjeros residentes en el territorio argentino. Ahora, los extranjeros residentes en el territorio argentino no se les va a aplicar la pena del artículo 214 o 215 en el caso de que sea el tipo penal agravado, sino que se va a aplicar la pena, digamos, conforme a lo dispuesto en el artículo 44, que es la pena de la tentativa. Y respecto de los funcionarios diplomáticos y de los nacionales de los países en conflicto, quedarán a merced de lo que disponga el derecho de gente, el derecho internacional, de acuerdo a los tratados internacionales que haya entre países. Entonces tenemos el artículo 18, no se confundan. Primer parte, la traición contra un aliado, traición indirecta. Sigue siendo la seguridad externa de la nación argentina el bien jurídico protegido. Lo único que se hace es que se legisla la traición de un aliado en un conflicto en común. En la segunda parte y tercera parte, lo que hace el legislador es introducir, respecto de quiénes pueden ser sujetos activos de la traición, penas específicas. Para los funcionarios diplomáticos o nacionales de los países en conflicto, no va a regir el Código Penal, sino lo que esté reglamentado en los tratados internacionales o derecho de gente. Y para los extranjeros residentes, si son traidores extranjeros residentes, se le va a aplicar la pena disminuida, conforme al artículo 44.
si fueron autores, extranjeros residentes, de la traición simple, bueno, se toma la pena descrita en el artículo 214 y se hace la ecuación de acuerdo a lo que reglamenta, digamos, el artículo 44. ¿Esto está claro? Bien. Doy por terminado aquí la clase, por si alguien quiere hacerle algún tipo de pregunta. Este tema suele ser muchas veces motivo de examen. Es un tema que es tomable. ¿Qué se toma? Se toma lo que ustedes ya saben. ¿Cuáles son las acciones típicas? Pero en este caso, tengan presente que es una infracción constitucionalmente impuesta. Entonces tienen que extraer los datos del texto constitucional y explicarlos en ese sentido. Primer dato a tener en cuenta, de lo contrario, el conocimiento que pueden incorporar ustedes será confuso, incluso por ahí errado. Segundo, sí o sí deben analizar como presupuesto de hecho el conflicto armado. Necesariamente debe existir un conflicto armado. Si no hay conflicto armado, no habrá traición. ¿Sí? Tercer punto, agravantes. Suelen tomarse, pero tampoco es que se va a tomar el agravante a profundidad del supuesto inciso 2, porque es conflictivo, es ruidoso y hay muchas teorías sobre el punto. Lo que sí tengan en cuenta son estas confusiones que pueden extraerse si llegado el momento hablamos de que es un tipo penal agravado que agrava el tipo básico y de repente decimos que el sujeto autor tiene que inducir o determinar a otro a que haga la guerra, ¿cómo podemos hablar de algo que agrava el hecho si no tenemos un conflicto armado? Es lo único ruidoso. Entonces, partimos de las hipótesis que hemos dado y decimos, no, acá lo que ocurre es que el que induce o que determina, a su vez después toma las armas o se une al enemigo prestando ayuda y socorro. Otra hipótesis es, no, aquí se amplía el conflicto armado y quien tomó las armas contra la nación o se unió al enemigo prestando ayuda y socorro, ya en un conflicto que estaba, que ya existía, induce o determina a que otra potencia se sume al conflicto armado. Digamos, se amplía el conflicto. Tomen reparo en la diferencia que existe entre quienes conspiran para cometer el delito de traición y quienes pueden en algún punto tomar parte en una asociación o banda de tres o más personas. El artículo 210 difiere sustancialmente del artículo número 216. Aquí hay una finalidad de los conspiradores específica, que es tomar parte en una conspiración para cometer el delito de traición. Hay una finalidad específica. Y después, la exención de pena. Con estos datos que hemos abordado en esta clase, pueden agregar algún dato que haya quedado confuso. D'Alessio trata muy bien, el doctor Taza en su libro también lo trata bien. Hay papeles subidos al portal que ustedes pueden visitar y pueden extraer el contenido de esta charla que hemos tenido hoy. Bonpadre trata bien estos temas. Soler, si quieren abundar un poquito más, trate estos temas. No se vayan por las ramas, vayan a lo que saben, tipo penal objetivo, tipo subjetivo, momentos consumativos, y con eso van a andar. Cualquier cosita, les pongo mi mail. Cualquier consulta me pueden hacerla . Ese es mi mail. Así que cualquier cosita me pueden mandar alguna consulta al mail, o si quieren hacer alguna consulta antes de concluir la clase, la hacemos, la respondemos y seguimos con otro tema la próxima vez que me toque abordar algún tema del programa. Perfecto, muchas gracias.